La tarde de este jueves fue reportada la muerte en un accidente laboral del rastreador de fosas clandestinas, Mario Vergara, en el municipio de Huitzuco, en la zona norte del estado de Guerrero. El accidente ocurre 2 días después del hallazgo de la joven Leslie Martínez Colín, desaparecida en el estado de Morelos y hallada en el municipio de Huitzuco, gracias a la contribución de Eloy Occiso. Vergara fue fundador de la organización Los Otros Desaparecidos de Iguala, cuyos integrantes, por iniciativa propia, se han dado a la tarea de buscar los restos de sus familiares desaparecidos en fosas clandestinas. Con información de Francisca Santiago, Agencia Informativa de México.